viene el de postulación de diputados, de 7 diputados, algunos salieron por convocatoria a postulación, se abre el proceso de postulación, se abren los expedientes donde participamos en exámenes de conocimiento general de nuestro partido y obviamente afines también al puesto de que desarrollaría un diputado con un proyecto que presentó cada uno de ellos. Yo presenté algunos de las propuestas de Ensenada como candidato, bueno, precandidato dentro de un proceso de postulación, y quedamos ahí elegidos en este proceso yo en el distrito 17 y en el distrito 16, después de hacer un sondeo, una revisión muy minuciosa de los posibles candidatos de postulación. Te hablo de postulación porque son los que entran de una mesa diferente a los que abren una campaña interna. Por eso no hubo campaña interna de nosotros, fue un tema de postulación, donde hay una mesa especializada, donde ven los perfiles, y ahí sale elegido el mejor perfil, que en este caso fue Fletes, precandidato por el 16. Renuncia al procedimiento después de que lo eligen a él, y entra otra persona, Héctor Suárez, candidato por el 16, ya prácticamente oficial. Entonces ya hacemos una fórmula: Ricardo Medina por el 17, Héctor Suárez por el 16, alcalde Maxice, y está en proceso la designación del distrito del 15, que abarca todo Rosarito y parte de Ensenada. Eso se está evaluando también.